Buenos días, República Dominicana. Este es el rumbo de la mañana. Hoy es viernes, viernes 11 del mes de diciembre. Bienvenidos a este encuentro de la información, la noticia y la opinión. El equipo completo, don Rafael Fafa Tavera, Patricia Arache, Francis Jorge, Domingo Páez, Ricardo Nieves, Jesse Pérez en la coordinación y nuestro control máster Isidro Labur. Compartir con ustedes desde ahora y hasta las 10:30 con el programa más dinámico, interactivo y participativo del país en las mañanas dominicanas. Gracias por acompañarnos y tenemos que el juicio contra el fraude y los sobornos de Odebrecht se ha detenido por la falta de un testigo clave. Y ese testigo es Mauricio Dantas Becerra, el conocedor de los contratos. Testigo que es indispensable para conocer parte del engranaje que facilitaba los contratos en la República Dominicana. Asimismo, el director de aduanas, en otro orden, ha dicho que hay que disminuir el poder discrecional que tiene el director, porque actúa como si fuera un presidente con poder discrecional, manejando grandes cantidades de dineros en puro secretismo. Yayo Lobatón ha dicho que hay que regular ese poder, porque si llega un corrupto allí, tiene toda la potestad de alzarse con montañas de dineros bajo la discrecionalidad y el secretismo. Buena propuesta de Yayo, y no hay que esperar menos de él, porque es un excelente servidor público y gran persona, además de un abogado de luces. Y en otro orden, señores, siguen los líos de los taxistas en Higüey, imponiendo el desorden, el caos y el tigueraje, afectando el área que menos necesita ser dañada su imagen, que es el turismo. Al gobierno y al Intran que le pongan freno a ese tigueraje que se adueña hasta de los pasajeros y de las rutas, de los turistas allí. No puede seguir ese caos ni ese desorden. Tienen que ponerle límites a esa gente que ya han llegado a la agresión y al ataque físico a personas. Y en otro orden, el ministro de Energía y Minas, en una entrevista concedida al periódico Listín Diario, reveló parte de algo que viene por ahí. Por ahí viene otra especie de crustáceo, no se sabe si pulpo o calamar, pero es bastante grande. Como diría el artista completo que es Felipe Polanco Boruga, por ahí viene otro pájaro grande y se habla de un pulpo de dos cabezas. Y estamos hablando, señores, de las EDES, EDE Norte, EDE Sur y EDE Este. No se vayan y estén atentos, porque eso está a punto de salir a la luz pública. Lo cierto es que los primeros detalles, impresiones, informaciones pequeñas que se han obtenido, es una vulgaridad que conocerá el país. Una auténtica vulgaridad en el manejo de los recursos y la gerencia pública. Todos los días decimos aquí, esto no puede seguir. Un país no puede guiarse así. Nadie puede sentirse dueño de la voluntad, de los recursos, de las instituciones, del país, como si se tratara de un modelo medieval en el que un dueño de feudo hace lo que quiere con los sumisos siervos y con la propiedad que posee. No, señores, no puede seguir ese modelo de apropiación, de pertenencia, en el que algunos funcionarios creyeron y todavía algunos creen que el país le pertenece. Eso tiene que terminar. De modo que no se sorprendan
con la salida de otro pulpo de dos cabezas, grandes tentáculos y brazos largos. Oh, oh, pobre país. Oh, pobre nación. ¿Hasta cuándo? Y mi comentario final, y en el que quiero centrarme, es otra vez en la aberración y asquerosidad institucional que llaman barrilito. El presidente de la República, dentro de una amplia propuesta de reformas y transformación de algunas instituciones, tocó el tema del barrilito en la cuestión del gasto público. Y su propuesta, que en los próximos 90 días deberá estar elaborada, es la creación de una norma que regule toda la asistencia social del Estado, planes sociales, ayudas, inversión social, bajo una sola normativa y denominación que ha llamado gabinete social. Esa regulación, lógicamente, tocaría la discreción ilegítima que poseen legisladores de la República para usar dineros y fondos que le llaman de diferentes maneras, pero que el pueblo ha calificado de barril. Quienes le dan el uso que consideran de lugar a discreción y de manera personal. El barrilito es una nefasta herencia del clientelismo, del asistencialismo tóxico y de la vulgaridad política. El barrilito es una degradación de la institucionalidad. El barrilito es una ofensa a los mismos pobres que dice que asisten. El barrilito es una ilegitimidad aceptada y promovida desde el órgano que debe de controlar precisamente la legalidad en el país. El primer poder del Estado, el Congreso de la República. El barrilito no tiene comparación en América Latina. Bajo esa condición y modalidad que se aplica, solo los dominicanos tienen un esperpento de esa naturaleza que le da recursos públicos a quienes deben de estar en la misión de regular el uso de los recursos públicos, algo que es incompatible con nuestra norma constitucional y con nuestro armazón jurídico de la administración pública. El barrilito es, en palabras llanas que pueden sonar incluso espinosas, el barrilito es una asquerosidad institucional. Y ha llegado el tiempo, ha madurado la idea de que la gente no acepta ese privilegio que poseen los hacedores de leyes y los fiscadores de las actuaciones públicas, que son los legisladores. La gente se hastió del modelo clientelar y corrupto de tantos años de ejercicio y naturalmente que ha apuntado a una de las derivaciones más protervas de ese modelo clientelar y corrupto, que es el barrilito. La propuesta del presidente le tira como una especie de almohada, de sábana, quizás de alfombra, para amortiguar la salida de algo que debe de caer ya. No es posible mantener ese adefesio institucional para que un grupo de tipos y de tipas se enriquezcan a costa del dinero público y el uso de la pobreza y la miseria, porque ellos no sacan a nadie de la pobreza, porque ellos no mejoran las condiciones de vida de nadie de manera particular ni general. Primero, porque no es su función, y segundo, porque no es verdad que ellos impactan el índice de pobreza, de exclusión, mediante el uso de los recursos que de manera discrecional y personal utilizan para fines especialmente politiqueros y pretensiones personales y políticas. El barrilito es insostenible desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista gerencial. No se sostiene y debe de ser eliminado porque atenta incluso contra la misma dignidad de lo que ellos dicen defender. Lo primero es que hay que eliminar toda esa caterva de privilegios que tienen los legisladores, como si estuviésemos en la etapa de la nobleza o de la Edad Media. No cabe ya en el siglo XXI, bajo la nueva concepción y filosofía del Estado, que un grupo de gente
esté por encima de la mayoría, como si los otros fueran ciudadanos de segunda categoría o de tercera. No cabe ya. La sociedad de esta época, la era digital, la sociedad red, la sociedad postindustrial, la era de la postdigitalización, le está diciendo a esta gente, algunos que todavía andan en algas y aparejo, que eso es inadmisible. Por eso tiene un rechazo tan alto y por eso la encuesta Gallup salió una repulsa tan elevada contra esta práctica clientelar, providencialista y personalista de los legisladores. Hay que decir, porque es bueno recalcarlo, que mucha de esa gente que salió electo senador y diputado no tiene las mínimas condiciones para ejercer, para desempeñar el rol, ni para representar, que es el nervio básico de la democracia. No tienen esas condiciones. Pero la ola que se montó para salir del PLD arrastró y encaramó a muchos que no tienen ni condiciones éticas, ni condiciones intelectuales, ni condiciones personales para estar en una representación, como es el caso de los legisladores que deben de representar a sus respectivas comunidades de manera especial y principal. Eso trajo como consecuencia que un grupo de personas sin condiciones fueran allí más que a buscar privilegios, prebendas y posiciones de poder. Algunos con una hoja biográfica nada agradable y con una semblanza que en algunos casos bastante oscura es. Algunos ligados a las peores actividades. Lo he dicho, lo ha dicho Domingo, lo hemos dicho todo aquí. A las peores actividades, incluso subterráneas. Por lo tanto, un Congreso de calidad tiene que prescindir de ese tipo de sujetos que no le hacen ningún bien ni a su partido, ni a su comunidad, ni al país, ni a la democracia. El barrilito debe desaparecer por la presión social, fundamentalmente, y porque debe de cohabitar la voluntad de quienes dirigen para terminar con una práctica cancerígena que instaló el Partido de la Liberación Dominicana para que muchos de sus representantes se postergaran en el poder bajo la condición del uso del dinero de manera principal. Tiene que terminar porque es una práctica absurda, porque en América Latina no hay ejemplo de eso como el que se practica aquí, porque en América Latina no existe ningún legislador que tenga los privilegios que tienen los dominicanos. Porque un senador dominicano gana más que un senador de Estados Unidos. Porque un senador de la República tiene más privilegios que el mismo presidente de la República. Y eso no obedece a esta época, a este tiempo, ni a esta racionalidad que vive el mundo de hoy. Por lo tanto, y estamos diciéndolo de forma bien clara, rechazable, abominable, detestable la actitud de algunos cuando el presidente anunció la eliminación por una norma de ese esperpento jurídico y político que no tiene asiento legal en ninguna norma y mucho menos en la Constitución. No sé por qué alguna gente intenta tanto presentarse como despreciable ante el país. Algunos que solo han ido a hacer negocio sin más condiciones que la búsqueda de dinero y el enriquecimiento personal. Por eso le decimos a la sociedad, hasta con aires de cierta rabia, no lo toleraremos. Es un acto de corrupción vulgar, un acto de corrupción vulgar legitimado por quienes lo crearon y por quienes le han dado continuidad. El barrilito, en última instancia, es la expresión del clientelismo más soez, más abusivo y arbitrario, donde las dádivas se convierten en un elemento electorero para ellos realizar sus fines políticos desde el primer poder del Estado. No al barrilito, no a las pretensiones de quienes defienden esa aberración,
y apoyar rotundamente la decisión de los que lo han rechazado, que hoy son vistos con malos ojos y de soslayo por la mayoría, porque quiero que sepan que Eduardo Estrella, Antonio Tavera y Farideh Raful no son bien vistos por ellos. Al contrario, lo dicen a la clara. Ahí están los dañanegocios. Ahí están los que obstaculizan la obtención de recursos, como si eso fuera misión de ellos y como si eso fuera labor para ellos. No al barrilito, no a esa absurda condición de ilegalidad y de atropello, Isidro,